Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de Solo Dios Sabe o God Only Knows de los Beach Boys. Este temazo lo vamos a ver en una parte y diría que la dificultad está entre media y difícil. Si se quieren descargar la partitura, los MP3, ver las partes de la explicación o apoyarme en Patreon, están todos los links en la descripción del video. Esta canción fue la ganadora de la votación número 13 que estamos haciendo todos los meses en Patreon. Muchas gracias a todos los patrons que apoyan a este canal, que apoyan a este proyecto. Si se suman a Patreon, además de poder votar todos los meses, van a tener acceso a los archivos MIDI y a los archivos de texto con los acordes para descargar. Así que bueno, gente, comencemos con esta canción, con esta obra maestra realmente de la música. Quiero aclarar que me basé principalmente en la versión de Charly García y Pedro Aznar del disco Tango 4. Es una versión muy buena. También tomé varios arreglos de la versión original de los Beach Boys, que también está excelente, pero tiene algunos acordes diferentes a esta versión de Charly Aznar. Y también hay una tercera versión que quiero recomendar, que realmente me voló la cabeza, que es la de Marc Martel, que es el imitador de Freddie Mercury, que todos conocen probablemente. Tiene una versión espectacular, búsquenla, gente. Así que bueno, vamos a comenzar con la intro. Tenemos el acorde de La mayor y vamos a hacer lo siguiente. Caemos primero en Do sostenido en derecha, La y Mi en izquierda. Primero nos apoyamos en el Si con la derecha y después caemos inmediatamente en el Do sostenido. Es decir, el Si sería una apoyatura. Después repetimos el Do sostenido y luego tocamos La y Do sostenido. Hasta ahora tenemos esto. Ahora vamos a tener un tresillo. Tres notas, Do sostenido en derecha, Mi en izquierda y Re sostenido en derecha. Tacata. Bien, entonces el primer acorde nos queda así. Y el ritmo sería tan, 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 tacata. El segundo acorde es un Mi mayor con bajo en Sol sostenido y vamos a tocar Sol sostenido, Si, Mi en derecha, en izquierda, Sol sostenido y Mi. Cada en manos juntas, luego tocamos Si en derecha, Mi en izquierda. Después, Si y Mi en derecha con dedos 1 y 2 en lo posible. Entonces hasta el momento tenemos... Luego tocamos el Mi nuevamente en la izquierda. Fíjense el ritmo. Ta, taca, taca. Ta, taca, taca. Finalmente agregamos una nota más en la derecha y tocamos Si, Mi, Si. Bien, voy a tocar los dos primeros acordes de la intro. Fíjense que esta canción tiene swing, para los que la lean en la partitura, tendríamos este ritmo, ¿no? Chan, cha, chan, cha, chan, cha, chan, chan. Las corcheas se tocan de esa manera. Ahora tenemos el acorde de Fa sostenido menor 7. La, Mi, La en derecha, en izquierda, octava en Fa sostenido, acá en manos juntas. Luego tocamos La, Mi una vez, La, Mi otra vez en derecha. Y ahora tenemos pulgar en izquierda, La, Mi una vez más, pulgar en izquierda. Quedándonos entonces chan, chan, chanca, chanca, chan, chan, chanca, chanca. Bien, ahora vamos con el cuarto acorde, último acorde en color amarillo de esta intro. Caemos acá. Mi con bajo en Sol sostenido nuevamente, Si, Mi, Sol sostenido en derecha, Sol sostenido, Mi en izquierda, caen manos juntas. Luego tocamos Si, Mi en derecha y Mi en izquierda. Chan, chanca. El ritmo sería pa, pam, pa, pa. Y luego caemos nuevamente en Si y Mi, pero en lo posible traten de caer con los dedos 2 y 4, porque ahora viene otra parte. Entonces, chan, chan. Y a lo último, 2 y 4.
Ahora tenemos sol sostenido en derecha con dedo 1. Luego sol sostenido arriba con dedo 5. Luego mi en derecha. Entonces, por eso era importante utilizar el 2 y el 4 acá para que nos quede el 1 en sol sostenido, el 5 acá y el 4 acá. Finalmente, un mi al final con dedo 1. Entonces, fíjense el ritmo. Chan, chan, ca, chan, ta, 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 chan, chan, ca, chan, ta, 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 ta. Lo toco bien lento. Bien, así concluye entonces la primera mitad de esta intro. La voy a tocar una vez. Bien, en la versión de los Beach Boys, me parece que este cuarto acorde tiene el bajo en mi, en realidad. Así que si quieren ser fieles a la versión original, pongan el bajo en mi, en ese último acorde. Aclaro que me basé principalmente en la versión de Charly García y Pedro Aznar. Bien, vamos ahora con la parte que está en color verde de la intro. Tenemos ahora un La mayor nuevamente. Caemos nuevamente con la apoyatura en si y luego do sostenido en derecha. Y en la izquierda, la y mi. Luego, do sostenido, do sostenido. Es decir, tenemos tres do sostenidos en la derecha. Luego, pulgar en la izquierda en mi. Chan, 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 ca. Y ahora viene el tresillo otra vez, pero solo con la derecha, sin combinar manos. Tenemos do sostenido, la y re sostenido. Bien, vamos ahora con el segundo acorde de esta parte verde de la intro. Mi con bajo en sol sostenido. Si y mi en derecha, en izquierda sol sostenido mi, caen manos juntas. Luego la derecha nuevamente toca las dos notas. Después pulgar en izquierda en mi, derecha, pulgar izquierda en mi. Entonces, chan, chan, ca, chan, ca, chan, chan, ca, chan, y finalmente, si, mi, si. Va una última vez. Bien, tercer acorde de la parte verde. Fa sostenido menor 7. Tocamos la, mi, la en derecha. Octava en fa sostenido en izquierda, caen manos juntas. Y vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el fa sostenido menor 7 de la parte amarilla. Caen manos juntas, luego la mi otra vez, pulgar en izquierda, la mi, pulgar en izquierda. Chan, chan, chanca, chanca. Chan, chan. Bien, gente, ahora la parte que sigue tiene dos variables. Voy a explicar primero lo que hacen los Beach Boys, la versión original, que personalmente me gusta más ese arreglito. Tenemos la con bajo en mi, que es lo que está anotado en el paréntesis final de la intro, ¿no? La con bajo en mi, la do sostenido en mi en derecha, en izquierda, quinto en mi. Caen manos juntas. Luego tocamos lo mismo, pero sin el mi de la derecha. Entonces, luego tocamos fa, perdón, si con bajo en fa sostenido, si re sostenido en derecha, en izquierda, fa sostenido, caen manos juntas. Entonces hasta ahora tenemos chan, chan, chan. Y finalmente do con bajo en sol. Do y mi en derecha, en izquierda, sol. Y el ritmo es ta, 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 ta. Es realmente alucinante lo que pasa en esta parte. Hay como un paralelismo entre estas dos voces, que primero están acá, luego acá y luego acá. Es impresionante. Bueno, la versión de Charly García y Pedro Aznar rearmoniza y hace un arreglo que queda muy pero muy bien, a mi parecer. No tan bueno me parece como este.
Pero es muy bueno igualmente, me encanta. Tiene los acordes Mi mayor. Luego lo repite. Luego Fa sostenido menor y Sol mayor. Chan, cha, chan, chan. Hace eso. Que queda muy, pero muy bien, tengo que decir. Pero cuando saqué la versión de los Beach Boys dije, wow, me gustó más lo otro. Pero es una cuestión muy personal, recuerden. Mi mayor otra vez, Fa sostenido menor, Sol. Bien, gente, entonces voy a tocar toda la parte en color verde, versión de los Beach Boys. Tenemos... Versión de Charly García, Pedro Aznar, sería así. Bien, voy a tocar la intro completa. Bien, gente, vamos con la parte A1. Tenemos el acorde de Re con bajo en la primero. Bajo solo en izquierda en la. Y luego, tres veces el acorde de Re mayor en derecha con Fa sostenido, la Re. Un chan, chan, chan. Y un bajo más al final. El segundo acorde es un Si menor 6 y tocamos Fa sostenido, Sol sostenido, Si, Re en derecha, en izquierda, Si. Vamos a hacer 4 veces el acorde con derecha. 1, 2, 3, 4. Y luego de la tercera y cuarta vez agregamos un bajo más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agrego bajo. Cuarta vez, agrego bajo. Y el ritmo nos queda así. Chan, chan, chanca, chanca, chan, chan, chanca, chanca. Entonces los dos primeros acordes de la parte A1 nos quedan así. El tercer acorde es un Fa sostenido menor con bajo en Do sostenido. Tenemos Fa sostenido, La, Do sostenido en derecha, en izquierda, Do sostenido, caen manos juntas. Luego con derecha tocamos 2 veces más el acorde. Y agregamos un bajo más. Entonces hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 1. Y ahora tenemos otra vez el tresillo, el tacata. Sería Do sostenido en derecha, Fa sostenido en derecha, Si en izquierda como bajo de paso. Entonces... Bien, ahora tenemos el cuarto acorde en la palabra Our Stars Above You. Si con bajo en La. Tenemos Fa sostenido, Si, Re sostenido en derecha, en izquierda, La. Caen manos juntas. Luego, derecha otra vez, derecha por tercera vez, bajo, derecha por cuarta vez, bajo. Entonces, pam, 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 pa, pam, pa. Fíjense el juego rítmico de las dos manos. Continuamente estamos como agregando en los bajos esa notita con el ritmo de swing. Bien, entonces voy a tocar el primer renglón de la parte A1 completo. Vamos con el segundo renglón, You Never Need to Doubt It. Mi con bajo en Si tenemos ahora. Sol sostenido, Si, Mi en derecha, en izquierda, Si. Caen manos juntas. La derecha la tocamos 4 veces. 1, 2, 3, bajo, cuarta, bajo. Después de la tercera y la cuarta vez que cae el acorde en la derecha, cae un bajo más, con ese ritmo de swing. Chan, 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 cha, chan, cha.
tenemos en la palabra need, un la disminuido con séptima disminuida. Vamos a hacer la, do, mi bemol en derecha, en izquierda, la, caen manos juntas. Luego, derecho otra vez, derecho otra vez. Es decir que tenemos un total de tres veces el acorde en la derecha. Un, dos, tres. Ahora cae el bajo en la. Otras tres notas. Acá tenemos ya la séptima disminuida, que es el sol bemol. Pam, 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 pa, pam. Tenemos entonces do, mi bemol, sol bemol. Y un bajo más al final. Chan, 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 cha, chan, chan. Bien, entonces hasta ahí el segundo renglón de la partida 1 nos queda así. Bien, ahora tenemos un mi con bajo en sí nuevamente. Cae manos juntas, como antes. Tres veces la derecha. Un, dos, tres. Bajo. Y ahora viene un tresillo tocado de la siguiente manera. Si en derecha, sol sostenido en derecha, si en izquierda. Tacata, tacata. Estos tresillos rítmicos, fíjense que aparecen en el cuarto tiempo de cada acorde y le dan como mucho dinamismo rítmico, ¿no? Pam, 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 tacataca. Chan, 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 tacatata. Ahora tenemos un si bemol menor 7 bemol 5 en la palabra sure about it, digamos. Tenemos sol sostenido, do sostenido, mi en derecha, en izquierda, si bemol, cae manos juntas. Vamos a tocar cuatro veces la derecha y hacemos el modelo de acompañamiento que tenía un bajo extra después del cuarto golpe y del tercer golpe. Un, dos, tres, ta, ta, ta. Bien, voy a tocar el segundo renglón de la parte A1 completo entonces. Fíjense que el ritmo se mantiene bastante parejo, ¿no? Chan, 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 ca, chan, ca, chan, 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 ca, chan, ca, chan, 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 ca, ta, 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 tan, 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 ta, tan, tan. Bien, voy a tocar los dos primeros renglones de la parte A1. Bien, vamos con el último renglón de esta parte A1. Tenemos el acorde de la mayor y vamos a hacer la do sostenido, mi en derecha, en izquierda, la. Caen manos juntas y tocamos cuatro veces la derecha. Un, dos, tres, cuá. Y un bajo extra para darle más ritmo a la canción, ¿no? Pa, 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 pam, pa, pam. El siguiente acorde es un mi con bajo en sol sostenido. Sol sostenido, si, mi en derecha, en izquierda, sol sostenido. Hacemos el mismo acompañamiento de antes, cuatro veces la derecha y un bajo al final para rellenar. Entonces, bien, ahora tenemos un fa sostenido menor y tocamos fa sostenido, la, do sostenido en derecha, en izquierda, fa sostenido, y hacemos el mismo modelo rítmico de antes, cuatro veces la derecha y bajo al final. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora tenemos algo muy, pero muy interesante. Fíjense que tenemos un paréntesis. En la versión original de los Beach Boys, lo que pasa es esto. Tenemos el acorde de mi mayor primero. Sol sostenido en derecha, mi en izquierda. Se toca dos veces. Tan, ta. Luego tenemos un fa sostenido mayor, en este caso. Fa sostenido en izquierda, la sostenido en derecha. Y finalmente un sol mayor con sol en izquierda, si en derecha. Lo que da un total de tres acordes en el paréntesis, ¿no? Y el ritmo es el mismo ritmo del final de la intro. Pa, 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 pa.
Bueno, este es el arreglo original, pero la versión de Charly García y de Pedro Aznar hace lo mismo que hacía al final de su intro. Ese paralelismo de los acordes. Bien, así que pueden elegir la versión que más les guste. Yo les explico la de los Beach Boys porque obviamente es la versión original, ¿no? Tenemos entonces el último renglón de esta parte A1. Y la versión de Charly García y Pedro Aznar sería así. Toquen la que más les guste, gente. Bueno, vamos a tocar entonces la parte A1 completa. Segunda línea. Tercera línea. Bien, gente, pasemos de ojo. Ahora tenemos la parte A2. La parte A2 va a ser igual a la parte A1 en sus primeros dos renglones. En su tercer renglón vamos a tener una pequeña variante. Vamos a hacer primero la mayor, como lo hacíamos al final de la parte A1. Con las cuatro negras en la derecha y el final con el bajo de la izquierda. 1, 2, 3, 4, ta, ta. Luego tenemos lo mismo también de la parte A1, mi con bajo en sol sostenido, pam, 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 pam. Y ahora en vez de hacer lo que hacíamos antes, fa sostenido menor, vamos a hacer un fa sostenido menor 7. Vamos a caer acá. Lado sostenido mi en derecha en izquierda, fa sostenido. Vamos a hacer 4 veces la derecha, 1, 2, 3, 4, y un mi en la izquierda, para dar inicio después a la inter. Bien, entonces el último acorde nos queda así. Bien, el último renglón de la parte A2, recuerden que los dos primeros renglones son iguales a los de la parte A1, nos va a quedar así. Inmediatamente después de este mi, pasamos a la inter. Es decir, tenemos... Bien, tenemos el primer acorde de esta inter, un la mayor. Caemos en do sostenido en derecha, la en izquierda. Caen manos juntas. Luego, do sostenido en mi en derecha. Y en izquierda, mi, la. El ritmo sería el siguiente. Tan, chan, pa, pam. Pam, pam, pa, pam. Después, para terminar, tocamos la con dedo 2 en derecha, mi con dedo 1 en izquierda, como antes, y do sostenido en derecha con dedo 4. Entonces, si lo unimos con el final de la parte A2, nos queda así. Bien, ahora tenemos un sol con bajo en la, sol, si, re en derecha, la, en izquierda, acá en manos juntas. Luego tenemos mi con la izquierda. Y luego fa natural, la, mi, sol. Y con el mi, sol, cae el bajo en la nuevamente. Entonces el sol con bajo en la, hasta el momento nos queda así. Luego, re y fa. Y finalmente, el mi una vez más en la izquierda y do sostenido mi, si, re en derecha. Los dedos que utilizo en la derecha son los siguientes. 1, 3, 5. Luego,
5, 2, 4, 1, 3, todo lo más ligado posible. Luego, 3, 5, 2, 4. Pa, ta, 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 ta. Ese es el ritmo. Ta, 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 ta. Y la izquierda marcaría el pulso, haría la, mi, la. Bien, vamos a tocar los dos primeros acordes entonces de esta inter. Más a la velocidad de la canción nos queda así. Vamos del último acorde de la parte A2. Bien, ahora tenemos la mayor nuevamente en esta inter. Lado sostenido en derecha, en izquierda, la, caen manos juntas. Luego, do sostenido mi. Después, otra vez el mi, la, tan, chan, ta, tan. Después tocamos con derecha, con dedo 1, mi. Luego, mi con dedo 1 en izquierda. Y finalmente, la y do sostenido con 2 y 4. Entonces, el tercer acorde de esta inter nos queda así. Bueno, y ahora tenemos lo mismo que habíamos hecho en el sol con bajo en la anterior. Bien, entonces toda la inter nos queda así. Bien, pasemos de voz. Bien, vamos ahora con la parte B. Vamos a tener primero el acorde de sol con bajo en re y vamos a tocar lo siguiente. Sol, si, re en derecha, en izquierda, re. Tocamos 4 veces la derecha. 1, 2, 3, 4, pulgar en izquierda. Pam, 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 pam. Este es el acompañamiento que más vamos a utilizar en esta parte. Bien, en la versión de Charly García y Pedro Aznar, el primer acorde en realidad es un mi menor. Voy a ir haciendo siempre este paralelismo con la versión de Charly Aznar, ya que me la pidieron. Me pidieron que me base principalmente en esa versión, ¿no? Bien. Luego tenemos un la con bajo en mi. Lado sostenido, mi en derecha, en izquierda, mi. Caen manos juntas y hacemos el mismo acompañamiento de antes. 4 veces la derecha. 1, 2, 3, 4, pulgar en izquierda. En la versión de Charly García y Pedro Aznar, el acorde es un semi disminuido, es este. Sol, si, mi en derecha, do sostenido en izquierda. Entonces, los dos primeros acordes en la versión de los Beach Boys nos quedan así. Y en la versión de Charly Aznar. Bien, ustedes pueden tocar la versión que más les guste. Ahora tenemos el acorde de si menor con bajo en fa sostenido. Caemos acá. Si, re, fa sostenido en derecha, en izquierda. Fa sostenido, cae 2 veces la derecha, 1 vez la izquierda. 1, 2. Y lo mismo pero con bajo en si. Entonces tenemos ahí el paréntesis con si menor con bajo en fa sostenido, si menor. Luego tenemos un mi con bajo en re. Y tocamos sol sostenido, si, mi en derecha, en izquierda, octava en re. Caen manos juntas. Luego repetimos la derecha. Derecha una vez más. Pulgar en sol sostenido y derecha una vez más. Entonces, chan, chan, chan. Cha-chan. Hay otra manera de agregar también estos ritmos swingueados y es con el pulgar de la derecha, no solo con el pulgar de la izquierda. Finalmente agregamos un bajo más en la izquierda con dedo 1.
Pam, 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 pa, pam, pam. Podríamos haber hecho esto también. Pam, 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 pa, pam, pam. Ustedes pueden agregar esa notita extra con el pulgar que quieran, ¿sí? El pulgar es el dedo que más se utiliza generalmente para agregar notitas rítmicas que enriquezcan el acompañamiento. Toco entonces el primer renglón, versión Beach Boys. Ahora toco el primer renglón de esta parte B, versión Charly García. Bien, ahora vamos con el segundo renglón de esta parte B. Tenemos ahora un La con bajo en Mi. Hacemos lo mismo que hicimos en el La con bajo en Mi anterior. Cuatro veces la derecha y el pulgar al final en la izquierda. En la versión de Charly García este acorde es el mismo, mejor dicho, pero con bajo en Do sostenido. Esta sería la versión de Charly García. Bien. El siguiente acorde es un Fa disminuido con séptima disminuida. Vamos a hacer lo siguiente. Si, Re, Fa natural en derecha, en izquierda, Fa natural. Octava. Acá en manos juntas, dos veces la derecha. Un, dos. Luego agregamos la séptima disminuida en la derecha, que es el La bemol. Y volvemos a las tres notas del principio, dándonos cuatro golpes en la derecha. 1, 2, 3, 4. Y el pulgar final que utilizamos tanto en toda la canción para agregar ritmo. Entonces, dos primeros acordes del segundo renglón de esta parte B. Y ahora tocamos La con bajo en Mi nuevamente, pa, pa, pa. Mismo acompañamiento de antes, y finalmente un Re sostenido menor bemol 5. Lado sostenido, Fa sostenido en derecha, en izquierda, octava en Re sostenido, acá en manos juntas. Y luego hacemos un arpegio con las notas Lado sostenido, Fa sostenido, La. Contamos dos tiempos en cada una. 1, 2, 1, 2. Toco el segundo renglón completo de la parte B. Esta es la versión de los Beach Boys, la que estoy explicando en este segundo renglón. La versión de Charly García y Pedro Aznar cambia los La mayores con bajo en Mi por La mayores con bajo en Do sostenido. El disminuido va con bajo en Re, luego nuevamente Do sostenido en el bajo. Ustedes pueden elegir la versión que más les guste. Bien, voy a tocar entonces los dos primeros renglones de la parte B, versión de los Beach Boys. Versión de Charly García. Personalmente me gusta más la versión de los Beach Boys en cuanto a las armonías, aunque las armonías de la versión de Charly también me parecen geniales. Bueno, gente, ustedes elijan qué es lo que más les gustaría hacer.
Tenemos en el tercer renglón, God only knows what I'd be without you, lo hace, pero ahora en vez de hacerlo en la tonalidad de mi mayor, que es en la que está la canción, lo hace en la tonalidad de la mayor. Tenemos un re mayor, primero la re, fa sostenido en derecha, octava en re en izquierda, acá en manos juntas. Cuatro veces la derecha, vamos a hacer el mismo acompañamiento en los tres acordes. Cuatro veces la derecha y bajo al final en el pulgar de la izquierda. Un, dos, tres, cuá. Ese es el re, luego la con bajo en do sostenido. Un, dos, tres, cuá. Bajo en do sostenido al final. La do sostenido en mi derecha, octava en do sostenido en izquierda. Y finalmente un si menor. Un, dos, tres, cuá. Si, re, fa sostenido en derecha, octava en si en izquierda. Bien, entonces. Bien, voy a tocar entonces la parte B completa, gente. Versión de los Beach Boys. La versión de Charly García de esta parte B sería. Pasemos de hoja. Bien, gente, recuerden de estudiar mucho las partes anteriores antes de pasar a esta parte A3, que es bastante más técnica. Vamos a tener muchos tresillos hechos con notas, con acordes, mejor dicho, de cuatro notas. Por ejemplo, el primer acorde sería un re con bajo en la y lo vamos a hacer así. El segundo acorde, un si menor 6 y lo vamos a hacer así. El tercer acorde, un fa sostenido menor y lo vamos a hacer así. El cuarto acorde, un si con bajo en la, y lo vamos a hacer así. Vamos a aplicar un arpegio. Y unos movimientos de bajos también. Entonces vamos a ir de a poco con esto. Al re con bajo en la, entonces lo hacemos de esta manera. Pongan la mano derecha con fa sostenido, la, re, fa sostenido, con dedos 1, 2, 4, 5, octava en la. Pero vamos a aplicar el siguiente orden, el siguiente acompañamiento. Bajo solo primero. Luego, subida de fa sostenido, la, re. Luego, fa sostenido, la. Entonces, esa es la primera parte. Luego, fa sostenido en la derecha, arriba, y la arriba en la izquierda. Luego subimos como antes, fa sostenido la, re, fa sostenido la. Entonces la segunda mitad nos queda así. El re con bajo en la completo, primer acorde de esta parte A3 nos queda así. Tienen que tener muy relajada la derecha, bien abierta. Bien, vamos con el segundo acorde, un si menor 6, preparan este molde. Sol sostenido si, re, fa sostenido en derecha, en izquierda, octava en si. Cae primero el bajo como antes. Luego sol sostenido si, re, sol sostenido si. Luego la segunda mitad nos queda así. Nota aguda en la derecha, fa sostenido, nota aguda en la izquierda, si. Caen manos juntas. Luego, sol sostenido, si, re. Y dos bajos de paso. La, sol sostenido.
Estos dos bajos obviamente van a concluir en el fa sostenido menor siguiente, pero todavía no llegamos allá. Vamos a hacer entonces el si menor 6 completo. Vamos una vez más. Bien, ahora tenemos un fa sostenido menor, tercer acorde de esta parte A3. Preparen este molde, la do sostenido, fa sostenido con cuarto, la arriba con quinto, octava en fa sostenido en izquierda. Vamos a hacer el mismo acompañamiento que hicimos en el primer acorde, pero ahora caemos con la octava en la izquierda. Luego, la do sostenido, fa sostenido, la do sostenido. Luego vamos a tocar la nota más aguda de la derecha y de la izquierda. La y fa sostenido. Luego, la do sostenido, fa sostenido, la do sostenido. Entonces la segunda mitad de este tercer acorde de la estrofa A3 nos queda así. Entonces todo el fa sostenido menor del primer renglón nos queda... Fíjense que ahora cambió un poco la armonización, no estamos haciendo el fa sostenido con bajo en do sostenido que hacíamos antes. Ahora el acorde suena mucho más dramático y conclusivo en esta parte A3, que es como un remate en la canción, ¿no? Bien, el cuarto y último acorde de este primer renglón es un si con bajo en la. Caemos primero... Bueno, preparen el molde. Si, re sostenido, fa sostenido, si en derecha, en izquierda, la. Cae primero el bajo grave, misma fórmula de antes, bajo grave, si, re sostenido, fa sostenido, si, re sostenido. Luego en la segunda mitad tocamos nota aguda en derecha como antes, nota aguda en izquierda, si en derecha, la en izquierda. Caen manos juntas, si, re, y luego fa sostenido, re sostenido, si. Ese sería entonces nota aguda, nota grave, subo y bajo. Tan 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 tan. Entonces todo el si con bajo en la de esta parte A3 nos queda así. Bien, voy a tocar el primer renglón entonces de esta parte A3. El segundo renglón, tenemos ahora un mi con bajo en sol sostenido y hacemos lo siguiente, sol sostenido primero, bueno, vamos a preparar el molde como siempre, ¿no? Tenemos este acorde, si, mi, sol sostenido con cuarto, si en derecha, en izquierda octava en sol sostenido, mismo acompañamiento de antes. Fíjense que la derecha hace primeras tres notas, luego primeras dos notas y me voy a la de arriba. Luego, primeras tres notas, primeras dos notas. Entonces, primeras tres notas, primeras dos notas, me voy arriba. Primeras tres notas, primeras dos notas. Pero obviamente cae el bajo primero. En la nota de arriba cae el segundo bajo. Y luego hacemos lo mismo de antes, primeras tres notas, primeras dos notas. Un pa 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 pa. Bien, el siguiente acorde es un la disminuido con séptima disminuida. Preparan este molde. Bastante aterrador, ¿no? Así son los disminuidos con séptima disminuida. Do, re sostenido, fa sostenido, la. Cae primero el bajo. Luego, do, re sostenido, fa sostenido. Después, do, re sostenido, la. Y con el la cae el segundo bajo. Y luego lo mismo, do re sostenido, fa sostenido, do re sostenido. ¿Qué tenemos? Lo mismo de antes, gente. Tenemos primero el bajo, luego tres primeras notas, luego dos primeras notas, luego nota aguda de la derecha con el bajo agudo,
Y finalmente, lo mismo, primeras tres notas, primeras dos notas. Un ta 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 ta. Bien, el tercer acorde es un mi con bajo en si, en este segundo renglón, y vamos a preparar este molde. Lo mismo de antes vamos a hacer, pero con el bajo en si en vez de bajo en sol sostenido. Bien, ahora sin soltar el mi pasamos al último acorde. Sin soltar este mi, caemos acá, do sostenido, sol sostenido y bajo en si bemol. Este es un si bemol menor 7 bemol 5. Entonces, y después un arpegio. Do sostenido, mi, sol sostenido, do sostenido y al mismo tiempo el bajo agudo. Contamos 2. 1 2 1 2. Entonces, últimos dos acordes. Así termina el segundo renglón de esta parte de A3. Voy a tocar el segundo renglón completo entonces. Tenemos el mi con bajo en sol sostenido. Bien, toco los dos primeros renglones de la parte A3. Bien, ahora lo que tenemos es God Only Knows What I'd Be Without You. Vamos a hacer el acorde de La mayor, tercer renglón de esta partida 3. Lado sostenido, mi en derecha, en izquierda, La y Mi. Vamos a tocar 4 veces la derecha. 1, 2, 3, cua. Y si quieren pueden alternar el pulgar después de la tercera y cuarta nota de la derecha. 1, 2, 3, cha, 4, chan. Hacemos el mismo ritmo en este acorde, que es el segundo, mi con bajo en sol sostenido. 1, 2, 3, cha, cua, cha. Entonces, God only knows what I'd be without you. Y ahora planchamos, acá me basé en el arreglo de Charly García y Pedro Aznar. Fa sostenido menor, fa sostenido, la, do sostenido en derecha, en izquierda, fa sostenido, do sostenido. Caen manos juntas. Luego, pulgar en la izquierda en do sostenido. Después tocamos la en derecha y do sostenido una vez más en izquierda. El ritmo sería pam, 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 pa, pam, 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 pam. Sería pam, pa, 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 pa. Y nos movemos inmediatamente acá al mi con bajo en sol sostenido, último acorde del tercer renglón de esta partida 3. Si, mi en derecha, en izquierda, sol sostenido, mi. Caen manos juntas. Y ahora hacemos este ritmo, también lo saqué de la versión de Charly Aznar. Mi, mi, si, si. Mi, mi con izquierda. Y doble si en derecha. Pam, pam, pa, pam, 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 pa, pam, pam. Ese sería el ritmo. Entonces, bien, toco entonces el tercer renglón de la parte de A3. Y después, gente, pasamos a la coda, pero voy a tocar primero la parte A3 completa. Bien,
Bien, y ahora pasamos a la coda que, bueno, va a tener todo el tiempo la misma base en cuanto a los acordes. La mayor. Mi con bajo en sol sostenido. Fa sostenido menor 7. Mi con bajo en sol sostenido. Tenemos primero la mayor de esta manera. El acompañamiento lo pueden hacer igual en todos los acordes. 4 veces la derecha. 1, 2, 3, agrego pulgar en la izquierda. 4, agrego pulgar en la izquierda. Lo mismo en el siguiente acorde. En el siguiente también, fa sostenido menor 7, solo que hacemos octava en la izquierda. Y otra vez. En la introducción de este video hice algunas variantes improvisando en esta coda, principalmente al final de cada vuelta, porque esto termina en un fade out y no para de repetirse. Podrían terminar la canción en fa sostenido menor si quieren, después de un par de repeticiones, obviamente. Tenemos la mayor. Pulgar en la izquierda y un tresillo acá en la derecha, esa es una variante posible. Pam, 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 ta, 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 ta. Y después están estas terceras que quedan muy bien. Hacemos 2 veces la derecha: 1, 2, sol sostenido, si, lado sostenido, si, re. Pam, pam, ta, ta. Si quieren un pulgar antes. Y después pueden seguir ampliando un poco las notas. God only knows what I'd be without you. Pueden terminarlo si quieren en el fa sostenido menor y va a quedar muy bien, gente. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya sido útil. Practiquen mucho cada parte. Espero no haberlos mareado tanto con esta, con este paralelismo, digamos, entre la versión de Charlie García y Pedro Aznar. Muchas gracias, como siempre, a todos los patrons que hacen posible que este canal siga. Y bueno, gente, nos estamos viendo en otros tutoriales como todos los lunes. Hasta luego, nos vemos.